Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Pero Barcelona es una ciudad tan turística que hay más turistas que no habitantes. Barcelona només se sap ben de l'exterior, ara mateix, com a lloc turístic. No té cap atractiu més. Le cha-cha-cha d'origine cubaine és un mambo que l'on joue sur un rythme lent. No és una ciutat per viure, sinó s'ha convertit en una icona turística i és un parc temàtic com pot ser Praga o pot ser Venècia. Le va-et-vient. Per mi és trist, no li fa pena, fa pena, perquè perd tot el que era l'encant de la ciutat. Si és una ciutat pensada para los turistas, reorganicémoslo todo, ¿no? Y que paguen ellos más impuestos y que ya está. Estamos ante una actividad económica muy importante, tan importante que los esfuerzos deberían dirigirse a pensar y repensar cómo estamos gestionando Barcelona como destino turístico. Ellos no son quienes para cerrar un parque público, que fue una donación, y lo sabe todo el mundo, de la familia Güell Barcelona. El patrimonio arquitectónico, si no va ligado a una vida, al final crea una ciudad de cartón-piedra. Y esa no es la ciudad que nosotros queremos vivir. Las ciudades hay que hacerlas para los ciudadanos, porque sin ciudadanos no hay ciudad. Puedes hacer un museo, pero no en una ciudad. Y esto se está convirtiendo en un museo, pero con gente viviendo.